Escuchen esto, expertos en salud aseguran que las enfermedades visuales serán una nueva epidemia. Se prevé que para el año 2050 uno de cada dos ciudadanos sufrirá de miopía, esto como consecuencia del uso excesivo de los dispositivos móviles. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 7 de cada 10 personas sufren de miopía. Las cifras han ido aumentando tras la pandemia por el incremento en el uso de computadores y celulares. Normalmente no es algo que vaya a ser una afectación permanente o que el paciente vaya a perder la visión o que vaya a perder el órgano, pero sí lo suficiente para que puedan cambiar, que vean medio borroso. Según varios estudios científicos, de seguir así, en un futuro cercano habrán millones de adultos con serios problemas de visión. Los expertos recomiendan realizar exámenes con constantemente. Que les baja la visión, pacientes con glaucoma, pacientes con un trauma. Los traumas, a veces, si estamos en la casa, se nos ocurre, hay que arreglar el techo, alguien se sube al techo, algo le cae, bueno. En Cúcuta, las personas aseguran que su salud visual ha sido afectada por los nuevos hábitos adoptados en la rutina diaria, en la que la virtualidad y el uso de herramientas tecnológicas toman protagonismo. La gente, por tanto, estar dedicado así al celular y al mismo computador, entonces está perdiendo la vista y lo es que uno se da cuenta por los muchachos también. A mi hija sí, porque ella pues está en clases virtuales y maneja mucho la parte que es el computador. De acuerdo a estudios revelados por la OMS, el 77.4% de los jóvenes entre 12 y 19 años mostró un empeoramiento de su visión tras el confinamiento y el 64.9% sufrió un cambio de graduación en este periodo.